Buenas a todos, chavales, soy Corben y estamos en un nuevo vídeo en Hearts of Iron 4 Kaiser Reich con los Pronto estados acciones. papales. Nada, como recordaréis, estamos aquí Pronto acciones. formando ya nuestro ejército. Cogimos al papa más curioso, el que quería volver a hacer la guerra santa. Así que nada, vamos a seguir. Voy a mejorar la industria un poco. Se mejora la artillería también. Vale, está investigando esto, que es interesante. Lo asalto en masa porque no tengo mano de obra casi. Y tecnología no tengo, así que no voy a Pronto la hacer el de acción. movilización, el de asalto móvil. Puedo justificar. Pero también puedo morir porque tienen muchas más unidades que yo y están en una facción encima. No tenemos mano de obra ya casi. Vale, esto me añadirá fuertes. Después de esto ya tendré que hacer. No puedo hacer esto. El foco no lo puedo hacer, no los puedo hacer porque no. Este sí. Vale. Menos mal. Este sí puedo hacerlo, porque si no sería muy absurdo no poder hacer ningún foco ya. Vale. Vamos a reformar el poder temporal. Holy War. Ya tenemos más defensores. O sea, más defensa. Por un fuego que hemos hecho. Bueno, que hicimos. Perfecto. Tenemos bastante popularidad para ser este juego de nuestro partido, vamos. Del partido. A ver cómo se llama. Ultramontanisti. Madre mía. Mal nombre tiene, la verdad. No, con 10 Pronto unidades la ya podemos acción. defendernos más. Tenemos en fuertes en la frontera, en Roma y en. Pronto. Justo en el puerto. Por lo que podremos defendernos mejor. Va a empezar la Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Americana ya está acabando prácticamente. Vale, la Guerra Civil Española ha empezado. Uf, los mexicanos están en guerra también. Bueno, les han quedado de Texas, vamos. Les han dado Texas. Y están en guerra con los pacíficos. Nada, ya empieza la guerra civil. La CNT contra los carlistas y contra el Reino de España. Voy a crear más unidades porque no tenemos prácticamente mano de obra. Hay que esperar un poco. Es que tampoco tenemos fábricas civiles, pero. Si esto me da algo. Unidades de equipo de infantería, perfecto. Me da ma Hostia, me da mano de obra, 60.000. Está muy bien. Expandir la Guardia Palatina. Vale, pues estos focos nos van a dar bastante poder. Luego hay una cruzada contra el sindicalismo. Perfecto. Empezar a hacer unidades. Voy a poner aquí otras 10. Yo creo que nos da. Porque tenemos poca infantería en la división. Mientras se va reformando el estado temporal. Aunque igual lo que hacemos. Vamos a hacer otra cosa. Voy a quitar esto. Se pone aquí infantería. Se pone aquí la artillería. Así está mejor. En vez de poner más unidades, he duplicado la plantilla, vamos, prácticamente, porque eso así suelo poner dos casillas de soldados. Pero yo creo que viene mejor. Porque tener unidades tan pobres no viene bien, la verdad.
No puedo comerciar porque yo tengo una fábrica. Y está intentando construir otra para el 43. Vale, buena estabilidad. Perfecto. Mongolia le ha declarado la guerra al Tíbet. Uf, adiós, Tíbet. Mongolia en este mod está muy fuerte. ¿Este señor? Menudas pintas nos lleva. El dominio de India está bastante fuerte, la verdad. China ya tiene ahí poderes por todo. Hostia, ha empezado la Segunda Guerra Mundial y no nos hemos enterado. Suiza se ha metido. Mal momento porque va a morir. ¿Y esto? ¿Alemania? ¿En serio? ¿Les ha desembarcado Alemania aquí? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios. Qué mal rollo. Nos vamos a quedar sin... Sin la República Socialista de Italia. Pero bueno. Vale, adiós Flanders. Pues Francia no va mal, ¿eh? Ha conquistado los Flandes. Y estos no se han metido todavía, los Países Bajos. Pues no van mal los franceses. Estos, los alemanes han hecho ahí un desastre. Han creado ahí un desastre, vamos. Total. Vale, Carlton se produce full. Me da 3.000 de equipo de infantería y 60.000 de mano de obra. Eso está muy, muy bien. No puede deploy porque... O sea, no puede sacar submarinos porque tenemos mano de obra todavía. Cuando saca, cuando haga este foco ya habrá. Ay, perdón. Estoy un poco enfermo. Suiza está cayendo poco a poco. Alemania no va tan bien como parece. Porque en este mod, Danzig y Lorraine, Alsacia Lorraine la tiene Alemania. O sea, Francia empieza así como está ahora. Así que va muy bien porque ha conquistado a los Flandes prácticamente. La caída de Burgos. Los carlistas van mal, ¿eh? Mira que antes eran los más fuertes, pero es que solían ganar, vamos. Como empezaba antes la CNT contra el Reino de España, el Reino de España se centraba en la CNT, entonces los carlistas iban por arriba y se cargaban todo. Pero lo han arreglado igual. Ha mejorado la optimización un poco también del mod. Ahora va peor porque obviamente está ya la Segunda Guerra Mundial y ya sabéis que este juego en cuanto estalla la guerra se va un poco a la mierda. La Unión Soviética ha vuelto. La Unión Soviética. Ay, Dios. Vale, una guerra no importante. Italia legionaria está atacando a... Ostras, al Imperio Austriaco. Vale, a ver si hago ya el foco. Perfecto. Esto no pudo, vale, sí. ¿Cuánto tenemos de investigación? 3, no está mal. Vamos a hacer el Financial Aid primero. ¿Dónde está la mano de obra? ¿Me la ha dado ya o se ha metido automáticamente? Sí, se ha metido automáticamente.
Pues como veis, tenemos las unidades casi llenas ya. Y el equipo, como veis, también, porque ya tenemos casi prácticamente todo lleno. Y ya tenemos lleno. Perfecto. Vale, la CNT se está comiendo territorio. Pues parece ser que esta partida va a ser la de los comunistas, porque Brasil también acaba comunista. Bueno, y los estados sindicales de América, como siempre, ganan. Son la facción más fuerte. Pues iba tan bien. Ah, le gusta mi gobierno, vale. Le gusta que haya cruzadas. El señor de Hungría. Sigue sin poder. Una pena, porque tener una buena flota estaría muy bien. Aunque tenemos bastante, tenemos, bueno, bastante. Tenemos todos submarinos y destructores, pero también tenemos aquí un battleship bastante guapo. Aunque es pre-well crit, pero bueno. Vamos a mejorar la producción. Por ahora estoy mejorando la economía, porque como veis no tenemos nada. Así que nos va a venir bien. Vale. Ending Temporal Debt nos quita lo de Black Monday, que está muy bien. Papa el Gendarmería. Vale. Preparing for War me dan más fábricas militares. Está muy bien esto, ¿eh? Este foco. Esto me da más manpower también. A ver, llevo institución en Algeria. Vale. Me llevo mal con la República Francesa. Quiero estabilidad. Vamos a dar la bienvenida. Primero voy a hacer esto. Administración parcial. O sea, la bienvenida. Me importa una mierda la República Francesa. 600 de mano de obra, está bien. Tampoco es nada, ¿sabes? Pero bueno, oye. Son bastantes meses en esta facción, porque como veis, recluto 78 por mes. Bastante me lleva mal con la. Vale, igual son estos. Mejor, en verdad. No. Deberían ser estos, entonces. Pues no sé, muy raro. Uf. No tienen bastante mal los legionarios italianos. Hala, Abisina ya está cogiendo ahí territorios, lo que sería Etiopía. Pues Suiza no va mal, ¿eh? Está aguantando, vamos. No sé si han perdido Romandía, pero bueno. Francia va muy bien. Es que aunque iba por ellos, estaría bastante bien. Pero es que para eso necesito hacer todo esto y está bastante. Eso hace falta bastante tiempo, la verdad. El Reino de Rumanía ya está perdiendo. Tiene aquí Besarabia y. Ah, no. Aquí no está. No, no está. Bukovina. Lo encuentro, ¿no está? Será esto, pero más grande. Hostia, el Reino Unido es bastante grande, pero es un puppet, obviamente. Pero podrían ganarles y todo, si lo hacen bien. Son bastante grandes. Vale, ayuda financiera. Vamos a hacer esto, que me da bastante mejora de la economía. Así que con eso tengo una fábrica más, aunque lo dudo, porque creo que solo hay una. A ver.
Solo un poquito, no voy a pedirles todo. La República Francesa está aprovechando para desembarcar. Si le pedía todo, igual me hacían puppet. Así que, vale. Perfecto, aceptan. Muy bien. Sí tenemos una fábrica civil, ¿no? A ver. Ah, no, hay tres. Bueno, dos y una en construcción. No creo que me la den todavía. Tendría que tener más todavía. Si tengo tres, yo creo que sí. Military Aid. Expandir los palatin la Guardia Palatina estaría muy bien también. Pero bueno, vamos a hacer primero esto, si me quita ya el efecto del Black Monday. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este primer episodio. Ya como veis, aquí el mundo está en guerra ya. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Adiós.